Xa non falemos dun sueldo, que che quede un sueldo a un traballador. Xa nos fala deso. Polo menos de non dar pérdidas un mes tras dous. Tás, dúas ou tres personas sacas na máis un sueldo. Peor que esta, penso que non, eh? Esperemos que se faga a ver a escoitar estas protestas. La manifestación más multitudinaria hasta la fecha de las convocadas en el calendario por un precio justo para la leche. Alrededor de 3.000 tractores han tomado Santiago y va para largo. Lo de hoy ha sido solo el comienzo porque seguirán mañana y pasado mañana. El aluvión de vehículos que ha llegado a Compostela ya ha provocado problemas en el tráfico. Pese al plan trazado por el ayuntamiento para evitar incidencias, algunos ganaderos se han saltado el recorrido oficial de la marcha. Como la policía no les ha dejado continuar por su camino, ellos han optado por dejar los tractores allí mismo, ocupando los carriles de circulación en pleno centro de la capital de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El resto de ganaderos tiene previsto dormir en Salgueiriños para coger fuerzas de cara a mañana martes. El otro polo de la movilización del sector está en Lugo, quinto día al pie de las murallas. Cando viñas cos sindicatos, se botábamos dúas ou tres horas, facer catro pasadas por aí, quitar catro fotos, vía. Os sindicatos creo que non souperon falar ca xente, creo que viñan cas ideas deles, para darnos unha palmadinha na espalda e todos para casa. Acordámolo entre nós que non estamos dirigidos por nadie. El viernes exigieron la presencia de la conselleira y sus explicaciones para levantar la protesta, pero finalmente decidieron seguir con el pulso al gobierno y se quedaron. Pese a los inconvenientes que para ellos mismos supone continuar al pie del cañón. Algunos duermen al ras, otros se las arreglan para volver cada día a sus explotaciones porque alguien tiene que atenderlas. No les importa estar solos sin los sindicatos, tienen el apoyo de la ciudadanía. Esta noche celebrarán una nueva asamblea. Algunos albergan más esperanzas que otros en la cita que hoy tiene lugar en Bruselas, cumbre de los ministros de Agricultura, también acompañada de tractorada. La Comisión Europea propone ayudar inmediatamente a los productores con 500 millones de euros. El Ejecutivo Comunitario reconoce las dificultades que atraviesa el sector y centra su respuesta en tres ámbitos: resolver las dificultades de liquidez que afrontan los agricultores, estabilizar los mercados y mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Una de las exigencias de los ganaderos españoles es que se establezca un precio mínimo de intervención para la leche. España da un paso adelante en la crisis de los refugiados. El ministro de Exteriores, García Margallo, asegura que será un esfuerzo para asumir el mayor número posible en función del presupuesto. Asegura que será Hacienda quien fije el gasto que se puede asumir y pide recursos a Bruselas para poder darle a estas personas una vida digna. Francia, que ya ha dicho que recibirá 24.000, marca también un antes y un después. Desde mañana sus aviones sobrevolarán suelo sirio. La intervención militar parece más cercana. Adiós a 6 de las 7 víctimas mortales del accidente ocurrido este sábado en el Rally de A Coruña. Esta tarde, familiares, amigos y vecinos de los fallecidos se han despedido de sus seres queridos. Vidas segadas por el infortunio, por una fatal suma de factores. Lágrimas por unas pérdidas inesperadas, difíciles de entender. Minutos de silencio y ofrecimientos desde todos los rincones y la esperanza puesta ahora en los heridos que se recuperan en el hospital. En las últimas horas, otra persona ha sido dada de alta. Hoy visitamos el tramo donde ocurrió todo con dos expertos en rallies y seguridad. Ninguna carrera, dicen, se celebra sin todos los permisos en regla y sin las correspondientes medidas de protección. Pero los accidentes existen. Máxime si hablamos de coches que cogen una curva a más de 100 km por hora. Aunque la gente en este caso se había apartado de la zona donde parecía más probable una salida de vía, el coche acabó volcando hacia el otro lado. O meu fillo, con 5 anos, e a miña muller estaban no cruce anterior. Podería telos mandado a esa zona perfectamente. E eu non teño ganas de que lle pase nada ao meu fillo. É tan excepcional que, con esa dosis de fatalidade e de mala suerte, podía haberse producido unha tragedia en cualquier deporte.
La conselleira de Sanidade denunciada ante la Fiscalía por su supuesta responsabilidad en la muerte de una mujer en el nuevo hospital de Vigo. Un sindicato médico, CESM, ha presentado un escrito ante el Ministerio Público para que investigue lo que califica de homicidio por imprudencia. Insisten en que el complejo no tenía que haber abierto sus puertas hasta que estuviese totalmente terminado. No se debería de haber abierto. Si hay obras, sigue habiendo riesgo hasta que terminen las obras. Se han caído techos, se han roto tuberías, pero ¿esto qué es? ¿En dónde estamos ingresando a los pacientes? Paren ustedes el traslado, terminen correctamente las obras y luego empezaremos otra vez. Piden que los pacientes, sobre todo los inmunodeprimidos, sean trasladados de nuevo porque las obras, el polvo, la suciedad, aseguran son el caldo de cultivo perfecto para el Aspergillus. Señalan a Rocío Mosquera como última responsable del traslado y piden que la Fiscalía la cite a declarar junto al gerente del Chubi, Félix Rubial. El municipio coruñés de Carral le ha dado esta tarde el último adiós a su vecino Marcos Prego, de 35 años. El sábado fallecía en el trágico accidente del rally de A Coruña. Numerosos vecinos se han acercado a la parroquia de Santiago de Sumio para apoyar a la familia y a los amigos de Marcos. Imagen similar a la que hemos visto en Cambre. De allí eran tres de las víctimas mortales. Laura Dubra, de 20 años, y la pareja formada por Miguel Caridad, de 24, y Ana Callazo, de 22. Ella salía hoy de cuentas. Ya le habían puesto nombre a su hija, Candela. Mañana martes se celebrará el funeral por la séptima víctima, una niña de 10 años que moría esta pasada noche en el Hospital Materno Infantil de A Coruña. Los heridos siguen hospitalizados en la ciudad herculina. En las últimas horas otra persona ha sido dada de alta. Otro de los que permanecen ingresados, un varón, se encuentra en la UCI grave, pero estable, ha evolucionado mejor teniendo en cuenta que ayer su estado era de extrema gravedad. Hay además una menor en la unidad de cuidados intensivos del materno infantil, también estable. Otros dos pacientes están ingresados en planta, en el servicio de traumatología. En total, el siniestro de este fin de semana dejó 16 heridos. La gravedad del accidente ha obligado a dar asistencia psicológica a las familias en el propio hospital o a domicilio. El dolor se extiende. Familias, vecinos. Eso no tiene palabras. Una desgracia. Y alcanza a todos. En dos tanatorios se vela a las víctimas de Cambre. Una es Laura Dubra, muy joven. Está el abuelo que no se le puede hablar. Está el padre que figuraros cómo está. Y las otras dos, la pareja formada por Miguel y Ana. Ella, embarazada, salía hoy de cuentas. Él, nieto del enterrador del pueblo, había heredado la profesión de su abuelo. Y el otro día me comentó, Moncho, ponme algo que voy a hacer pan. Este otro tanatorio en Carral sirve para velar a las cuatro víctimas del municipio. Marcos Prego, que veía el rally con un hijo y un compañero de trabajo. Y Sandra y Aroa, madre e hija, que habían vivido en Suiza y estaban pasando el verano en su localidad natal. Todos eran una pandilla, todos nos conocemos, son aldeas y parroquias que están muy unidas, que viven muchísimo ese deporte, muchísimo ese deporte. La gente está allí, todo el mundo le gusta mirar, claro, porque son cosas muy fuertes, muy emocionantes, y son gafes, como se suele decir, del oficio, ¿sabes? El pobre hombre estará ahora destrozado para toda la vida, de los familiares ya ni hablamos. Era el destino. Y no hubo otra cosa. La última víctima se llama Uxía, de 11 años y también de Carral. Su muerte ayer a última hora elevaba a 7 el número de fallecidos. Algunos de los testigos del accidente se estremecen al recordar lo ocurrido. Muchos han vuelto a nacer. Es el caso de David, es copiloto aficionado y ese día disfrutaba de la prueba junto a su padre, justo en el margen de la carretera donde pasó todo. Sufre contusiones leves. Su padre está hospitalizado con una fractura en una pierna. Se libró por poco del impacto del coche y fue uno de los primeros en prestar ayuda a los heridos. Hoy volvía a la zona del siniestro. Todavía no se lo puede creer. Su experiencia en este deporte le dice que el público se encontraba en el margen más seguro para seguir la prueba. Nosotros estamos en una zona segura, que está a un metro y medio
de la carretera, debe haber 70 metros de la curva, que piensas que es imposible que vaya a llegar a ti un coche. Ve a mi padre tirado justo en el vértice de esta V, con el fémur fracturado. O sea, porque al principio no lo encontraba, que era mi angustia, porque no lo encontraba por ningún lado y le vi abajo mía justo después. Y intentabas ayudar a los demás, pues que tenían frío dándole tus mantas y en lo que se podía. O sea, sí, obviamente, sí, dejar de estar con mi padre, que era lo que me importaba a mí. Todavía hoy cuesta entender cómo pudo pasar lo que pasó en un tramo que en principio no presentaba un gran peligro. Tras una pronunciada curva a la derecha que el Peugeot 206 trazó a gran velocidad, el piloto enfila una recta cuesta abajo que se convertiría en el escenario del accidente. Una de las ruedas del vehículo queda desnivelada y deriva el vehículo hacia una de las cunetas, precisamente la zona en la que se había situado gran parte del público. En esa posición de los aficionados es donde residen las incógnitas. Testigos presenciales aseguran que la organización les recomendó que se pusiesen ahí, en ese margen del tramo, en lugar del que ocupaban en un primer lugar, justo enfrente. Hay testimonios que aseguran que un miembro de Protección Civil recomendó a los espectadores que se retirasen unos metros hacia atrás. Hoy hemos buscado respuestas sobre el terreno con dos expertos. Miguel lleva 30 años vinculado al mundo de los rallies. En el de A Coruña participó como copiloto. En ningún caso entiendo que el tramo tuviera más complicación que el estándar de cualquier tramo de un campeonato galego o de un campeonato de España. Peligroso en ningún caso. También se llama Miguel, pero es periodista especializado. Nos cuenta que ninguna carrera se celebra sin el visto bueno de la Xunta, que se complementa con tráfico, concellos o diputación. Se disputa un tramo cuando los vehículos previos a los participantes, esos coches que vemos con el número 000, 00, jefe de seguridad, pues dan el visto bueno al montaje de la prueba. Aseguran que todo era normal, que había seguridad. Hubo moita protección civil, de feito chamou a atención o número de efectivos y Guardia Civil vino a lo largo de todo el recorrido. Entonces, ¿qué pasó? Este terraplén era, según los expertos, la salida natural de cualquier coche participante en caso de accidente. Aseguran que nada hacía presagiar que ocurriera lo que finalmente ocurrió, y es que el vehículo accidentado salió hacia el lado contrario donde se encontraba el público. O meu fillo, con 5 años, y a miña muller estaban no cruce anterior. Podría telos mandado a esa zona perfectamente. Yo no tenía ganas de que lle pase nada a meu fillo. Con esa cuota de fatalidad la trasladamos a cualquier otro evento, y podríamos estar hablando de una tragedia igual o similar. En las últimas horas se han cuestionado decisiones de la organización. Emitir opinión en base a un vídeo es extremadamente complicado en cualquier caso. Pero también se ha llegado a cuestionar al público. Creo que hay que hablar con mucho cuidado. Con respeto, dicen, a las víctimas, a las que ya no están, a las familias y también al piloto, un joven cuya memoria se quedó también anclada en este punto. Se metió en la carretera en dirección contraria durante 2 kilómetros. El resultado, 2 muertos. Los ocupantes del otro coche contra el que chocó. Ocurrió anoche, pasadas las 10:30, en la autovía do Barbanza, a su paso por el municipio coruñés de Rianxo. Un hombre de unos 60 años que pilotaba un vehículo de la marca BMW circulaba por motivos que se desconocen, quizás un despiste en sentido equivocado. Impactó de forma violenta contra otro turismo. Los ocupantes de este último fallecieron. Un hombre de 39 años y su novia de 30. Ambos vivían en Catoira desde hacía 2 meses. Fue difícil su identificación porque el vehículo ardió y la documentación estaba completamente quemada. El conductor del coche que provocó el accidente está herido grave. En las próximas horas prestará declaración en el juzgado de violencia de género el hombre de 31 años que anoche se entregó asegurando ser el autor de la agresión que acabó con la vida de su pareja sentimental en Vigo. La víctima tenía 46 años y era de origen brasileño. Los hechos ocurrieron en el tercer piso del número 50 de la calle López Neira. A la espera del resultado de la autopsia, todo parece indicar que murió a causa de 1 o más golpes en la cabeza, fruto de una brutal agresión. Se descarta el uso de arma blanca. La mujer apareció tumbada en el suelo del dormitorio y rodeada de un gran charco de sangre. Los vecinos aseguran que las discusiones entre ambos, que mantenían una relación intermitente, eran constantes. No había, sin embargo, denuncias por malos tratos. La investigación mantiene la hipótesis de que el hombre pudo actuar
por un móvil relacionado con los celos. A ver, hace un mes así, abajo el cristal de la puerta se rompió y se rompió una persona que quería entrar porque no la dejaban entrar. No sé si es la misma persona, él no te puede decir nada. Aunque no llevaba mucho tiempo, llevaría unos 6 meses o así, porque aquí pasa mucha gente de paso, se tira 1 mes, 2 meses. Y sí sé que tenía algunos problemas con un chico que vivía con ella, pero que tampoco estaba siempre ahí el chico. Muchas, muchas discusiones. Sí, subían chicos a juntas. De hecho, era por eso que discutían casi siempre, porque cuando él salía, ella subía con otros chicos y tal. A la izquierda de sus pantallas Lugo, a la derecha Santiago. Dos ciudades y un mismo objetivo, presionar al gobierno para que intervenga en la crisis láctea. Un ejecutivo que lo fía todo a lo que se decida hoy en Bruselas y unos ganaderos que no se resignan a que sus dirigentes no muevan ficha. En Compostela hoy han desfilado miles de tractores, cerca de 3.000 según la organización. Han rodeado la ciudad pidiendo precios dignos. Igual que en Lugo, donde los ganaderos rodean la muralla desde la pasada semana. Unos 600 tractores siguen allí, apostados, sin intención de abandonar su lucha a corto plazo. A estas horas, 9 y 11 minutos de la noche, Santiago sigue colapsada. Cientos de tractores están aparcados en una de las arterias de la ciudad, en la avenida de Lugo, donde podrían quedarse toda la noche. Acaba de arrancar una asamblea en la que participan más de 2.000 ganaderos, los que han protagonizado la tractorada que hoy recorrió Santiago. Las protestas continuarán hasta el jueves. Tractores frente a la sede de la Xunta de Galicia. Tractores pasando al lado de la residencia oficial del presidente. Circulando por estrechas calles del centro y colapsando avenidas. Santiago tomado por miles de ganaderos al borde de la ruina. No tenemos ni pa piensos. Esta protesta es un sacrificio más. Se levantaron 2 horas antes para dejar el trabajo hecho en la granja antes de emprender el viaje a Santiago. Quedaron en su cabecera de comarca correspondiente para acercarse desde allí todos juntos hasta Compostela. Un trayecto que supone más gasto para sus maltrechas economías. 50 o 60 kilómetros, estar aquí toda la semana, algo tienes que comer. Luis lucha por no cerrar su explotación, le pagan el litro 27 céntimos y le dejan el 20% sin recoger. Pues buscarte vida como puedes, a ver si hay canchulevi a precio que les dé gana, si no, tíralo. Avelino se sube a su tractor a la desesperada, le pagan el litro de leche a 22 céntimos, incluso a 18, cuando producirlo cuesta 32 céntimos. Este ganadero reconoce que tiene que racionarle el pienso a las vacas. Estaban comiendo ahora, porque alguien tiene que pagar el pato. Y ellos también pagan el pato, empresas que viven de las explotaciones y que se suman a la protesta. Empresas de maquinaria, pues, también morirán. Historias que viajan dentro de cada uno de los miles de tractores que colapsaron Santiago. Un recorrido de 10 kilómetros por tramos urbanos que obliga a los tractores a circular muy lentamente. El martes y miércoles sacarán de nuevo los tractores por el centro y el jueves manifestación a pie. La siguiente medida será una huelga de entregas. Ayudamos mucho a evitar incendios. Ainda así no nos quieren apoyar. Sí han recibido el apoyo de los vecinos de Santiago, que se han volcado en la defensa de un campo que es el de todos los gallegos. En la cabecera de la manifestación o mezclados con los ganaderos, muchos políticos, o sí, ninguno del gobierno gallego, y un mensaje común, llamamiento a la unidad de acción y críticas a un ausente presidente de la Xunta. Hacer unha vez máis un chamamento a esa unidade, ese chamamento xeralizado que facemos hacia a garantía total da recollida de leite, a garantir tamén eses precios que permitan as explotacións gandeiras en Galicia a súa supervivencia e ademais tamén unha intervención política que ten que ser decidida, que non se pode esconder, non? E mes e medio despois, pois seguimos sin medidas efectivas por parte das administracións para solucionar unha grave situación, non? Xa dixemos que as subvencións que sexan parches son parches, e que as solucións definitivas deben de ir por que os gandeiros perciban un precio xusto e razonable pola súa produción de leite. Sería un absoluto desprezo ao país e ao sector que o señor Núñez Feijóo siga aplicando esa política tan común en el de mutis polo foro, de poñerse de perfil, de mirar para outro lado, cando o país se desangra.
Al lado de los tractores, también los sindicatos agrarios, con la vista puesta en Bruselas, pero también en la reunión de este jueves en Madrid. Objetivo: alcanzar una serie de medidas consensuadas entre todos los actores de la cadena, los propios ganaderos, la industria y la distribución. Nos estamos nun marco que é de total indefensión. Non é crible que as organizacións de produtores poidamos sentarnos a negociar con unha multinacional como Lactalis ou como outras, se realmente non temos unha base xurídica que nos apoian. E é unha oportunidade para reconducir unha política sin salida, unha política orientada ao mercado internacional, a ter materias primas moi baratas que levan á ruína do sector produtor. O próximo xoves hai un acordo garantido polo goberno de que a industria e a distribución van a renunciar a presionar ao gandeiro para facelo vender por debaixo do que costa producir. Está claro que a desaparición do sistema de cuotas quizás non estuvo suficientemente ben pensada nin ben estruturada, pero fai falla vertebrar os mercados, é dicir, fai falla producir con xeito para esos, por exemplo, que se produciu ano pasado, pois 1.300 millóns de litros máis, antes de producirlos hai que saber onde se van a vender, porque está claro que así o que fase é hundir o mercado en origen. Que as movilizacións daqui teñen que servir para que o propio presidente da Xunta xa dunha vez por todas reciba esta plataforma, non? É dicir, porque parece que este problema é que non está indo con él, non? Refúxase na súa residencia de Montepío e non din impío. E desde logo nos parece nos que vai sendo hora de que fale, non? Precisamente sobre el papel de los sindicatos agrarios se ha hablado en Lugo, donde centenares de ganaderos han preferido mantenerse concentrados en lugar de asistir a la manifestación convocada en Santiago. Se han autoorganizado, creen que mantener la muralla romana rodeada de tractores les permite ejercer más presión. Salimos de la muralla de Lugo por la puerta falsa. De bruces nos damos con decenas de tractores. Salimos ahora por la puerta de San Pedro. La estampa se repite. Y es que rodear hoy los más de 2 kilómetros de la muralla romana significa hacerlo entre centenares de vehículos agrícolas. Por quinto día consecutivo, los tractores siguen apostados aquí, en la ronda de la muralla. Las protestas comenzaron en Lugo el pasado jueves y podrían prolongarse todavía hasta el próximo día 10. Muchos ganaderos han dormido en sus tractores, otros vuelven cada día a sus casas para atender sus explotaciones y regresan entre aplausos para apoyar a sus compañeros. Moita xente sin dormir, tirada no suelo, nos tractores, eso a verdade é que non é unha festa. Estamos día e noche, sin marchar de aquí. As vacas, os compañeros e a familia estarán as atendendo. Pero bueno, de pouco vale atenderlas, se nos van a levar a ruína. Se sienten más unidos que nunca. Creen que decidir al margen de los sindicatos y seguir concentrados en Lugo les da fuerza. Porque hoxe aquí e non en Santiago, bueno, porque estamos gandeiros, o que é gandeiros. Acordámoslo entre nós que non estamos dirigidos por nadie. Manifestacións que fomos con sindicatos, botamos unha piladora para dar 4 voltas, quitar 4 fotos por aí a convenio deles, e realmente virnos para casa sin facer nada. A pesar de las complicaciones de tráfico y en el día a día, los lucenses apoyan a los manifestantes. Para el tema del desplazamiento no es cómodo, pero yo estoy totalmente a favor. Me parece muy bien que protesten aquí y que se queden hasta que consigan algo. No tienen que ceder, esto tienen que ir al remate. Tienen que ir al remate, porque si falla esto, falla todo. Los ganaderos decidirán en asamblea hasta cuándo mantienen la concentración en torno a la muralla de Lugo. La conselleira, que el pasado viernes acudía a la llamada urgente de los ganaderos acampados en Lugo, ha estado hoy en Vigo inaugurando un congreso sobre otro de los sectores de su cartera, la pesca, y en concreto sobre el atún. La Xunta es optimista, espera buenas noticias de Europa para el sector lácteo y recuerda que Galicia aboga por un incremento del precio de intervención para que se equilibre oferta y demanda. No de viva voz, pero sí a través de una nota de prensa. El presidente gallego ha mostrado hoy su apoyo a las reivindicaciones del colectivo, al tiempo que ha deseado sensibilidad por parte de la Unión Europea para garantizar la viabilidad de sus explotaciones. Mensaje que hacía llegar esta mañana a representantes del sector. Creo que máis de 15 países apoian abertamente a postura do goberno de España e eu creo que entre todos serán capaces de encontrar unha vía de solución para o sector leiteiro. Nos estamos pedindo que se incremente o precio de intervención para ser posible que se retire leite do mercado en toda a Unión Europea nestes momentos para poder equilibrar a oferta e a demanda. Todas as movilizacións as respectamos, as tratamos con máximo respecto, especialmente porque estamos a falar dunha reivindicación que é claramente xusta. Habería que pensar que quizáis sexa máis efectivo
que haxa máis capacidade de actuación conxunta ali onde é efectivo para conseguir uns mellores prezos. Las protestas gallegas por la crisis láctea no han sido las únicas. Bruselas se ha sumado a los escenarios de la movilización. La capital belga ha estado colapsada por unos 3.000 ganaderos y 1.000 tractores en el día en el que se reúnen los ministros de Agricultura europeos. El despliegue de seguridad ha sido espectacular, llegando a producirse enfrentamientos entre policía y ganaderos. Eso sucedía fuera, en la calle, dentro del edificio de la Comisión. Se ha puesto sobre la mesa ayudar con 500 millones de euros a los ganaderos europeos, pero no intervenir en los precios. Una de las demandas de España, el Ejecutivo Comunitario no contempla en estas medidas la posibilidad de incrementar el precio de intervención de la leche, propuesta que había pactado España con Francia, Italia y Portugal. Las tractoradas de hoy inevitablemente nos llevan a recordar la gran movilización social de finales de los 80 en Galicia, a las protestas multitudinarias de 1990 tras la implantación de las cuotas lácteas. Hoy hemos buscado a ganaderos de los que ya entonces luchaban en la calle por un sector que se veía agonizar. Con décadas de trabajo a sus espaldas, vuelven a la protesta con dos convicciones. El sector nunca ha estado peor que ahora, pero las tractoradas acaban sirviendo para algo. Eran las mismas tractoradas defendiéndonos los mismos problemas. Aquí en Madrid, do agro galego, como al dibujo de Castelao, solo se acordan da vaca de mochila, pero después quitan ya lengua. Nos tenemos que estar siempre alerta. Vigilantes, porque temos moito buitre encima nosa, empezando polas empresas de láteas, seguindo polos sindicatos. Hai cousas tamén pejorativas, o cooperativismo, que daquel era moi potente, hoxe está moi danado, e hai algo que é o de sempre, é dicir, é o desleixo e o abandono que hai de parte do goberno. Sí, eu xa vivín moitas, sí, vivimos xa polos 80 en Monte Salgueiro, fóramos á Coruña, 8 horas, cando aquí en Galicia empezábamos a empezar a producir máis leite, entón as codas cotas cortábanos o crecimento. Eran máis ben que polos precios. O error da conselleira de Feijóo é pensar que isto é un problema pequeno do leite, non. Isto é o rural galego que está desfeito. O sector está en coma. O sea, dende hai 50 anos é o peor momento que acordo eu no campo. Confío, cando menos, en poder morrer dignamente. O que está facendo Feijóo, Fraga nunca fixo. Buscou alguna maneira de salir. Pois é que agora, daquela non deixaban producir, pero o que se producía, pois daba para vivir. E agora, por moito que produces, non dá para vivir. Conoceu-me cando era diputado Fraga no Parlamento. Conseguíronse máis de 800.000 toneladas de leite a maiores. Moitos destes datores e estas explotacións non existirían se non son as loitas daqueles anos, pero de moita paciencia. Eu penso que sempre se conseguiu algo. Afloxaba un pouquinho a man para que a xente puidera producir uns litros máis e tal, sempre, algo sempre se conseguiu. Esperemos que desta vez tamén algo se consiga, que fai moita falta. No era una emergencia sanitaria, no había una epidemia que lo justificase y no pasaba nada por retrasar unos meses el traslado. Son algunos de los argumentos de partida del sindicato CESM para denunciar a la conselleira de Sanidade ante la Fiscalía. Creen que la Administración gallega y Rocío Mosquera como última responsable pudieron haber incurrido en un delito de homicidio imprudente. El sindicato médico pide en su escrito que se cite a declarar a la conselleira y al gerente del Chubia, Félix Rubial, por la muerte de una mujer de 65 años con una dolencia hepática grave en el Álvaro Cunqueiro. Señalan además a la Comisión de Obras, a todas las personas que avalaron que el Hospital Álvaro Cunqueiro abriese sus puertas. Estos médicos están seguros de que se actuó con precipitación porque el complejo todavía está en obras. Es el entorno perfecto, dicen, para la aparición de hongos como el Aspergillus. Por eso solicitan además que se revierta el traslado de pacientes inmunodeprimidos. Nosotros de lo que hablamos es de una imprudencia temeraria desde el momento en que se está trasladando a un hospital en obras a una persona inmunodeprimida. Ojo, no porque sea una persona inmunodeprimida, sino porque un hospital en obras es siempre un riesgo. Si aún encima
llevamos personas inmunodeprimidas, las estamos sometiendo ya al colmo del riesgo innecesario. La única explicación es que este traslado ha obedecido a razones políticas. Alguien tenía que presentar en una fecha que por fin se había terminado ese hospital. La crisis de los refugiados se ha cobrado su primera dimisión, la del ministro de Defensa húngaro. Francia, que anuncia que a partir de mañana intervendrá militarmente en Siria, acogerá a 24.000 personas huidas de la guerra. Y España, en palabras del titular de Exteriores, la cuota máxima en función del presupuesto será admitida. Margallo, que por cierto ha defendido la necesidad de entablar cuanto antes negociaciones con el dictador sirio Bashar al-Assad. Estos son los ministros implicados en el dispositivo para organizar la acogida de refugiados en nuestro país. Es el primer grupo de trabajo que preside la vicepresidenta. Cifras no definitivas, pero la Unión Europea calcula que a España le podrían corresponder 15.000 personas. El ministro del Interior no lo concreta, solo hace este cálculo. En torno a los 17.000 peticionarios, al margen de las que acojamos ahora con ocasión de este drama humanitario. La pregunta, ¿hay recursos? Por descontado, España tiene los medios necesarios para hacer frente a ello. La Iglesia se ha puesto también en marcha para articular el mensaje del Papa, que ha pedido a las parroquias que abran sus puertas. Y en eso están los obispados y Cáritas. ¿Y qué hacen en Siria? Negociación, acuerdo, para llegar a una solución que sea estable. El presidente hace una semana iba un poco más allá. Lo que desde luego está claro es que tenemos que hacerlo. Es igual quien lo haga, pero tenemos que llegar a entendimientos para hacerlo. El debate sobre la intervención militar en Siria está ya encima de la mesa. Fue uno de los empresarios de mayor éxito de los 80, pero también uno de los más polémicos. José María Ruiz Mateos fallecía esta mañana en Cádiz a los 84 años de edad. Hace menos de tres meses, José María Ruiz Mateos pisó por última vez la cárcel. Fue solo una noche. Al día siguiente le trasladaron a un hospital debido a su estado de salud. Hoy ha fallecido a los 84 años de edad. Sus últimos tres años de vida han sido un ir y venir en los juzgados. Y que no me arrepiento absolutamente de nada, que volvería a hacer lo mismo, que es trabajar por los demás. Se decretó hasta orden de busca y captura para que acudiera a declarar en un caso de estafa en la compra de dos hoteles en Mallorca. Se me han traído forzado porque estoy enfermo, pero aquí no hay caridad ni justicia. Nueva Rumasa. La familia trató de reflotar el negocio con la Nueva Rumasa. Emitieron pagarés entre pequeños ahorradores que terminaron perdiendo su dinero cuando la empresa presentó el concurso de acreedores. Yo no moriré sin pagar todo lo que debemos. Y lucharé hasta la muerte por pagar lo que debo. Un juez le condenó a devolver 92 millones. Dos hijos suyos cumplen condena por delito fiscal y quedan todavía causas judiciales pendientes vinculadas al entramado empresarial que tejió este hombre. Algunos la definen como la primera guerra climática del siglo XXI, avalados por estudios como el publicado por una prestigiosa revista científica que vincula los conflictos sociales de Siria, los que ahora se están viviendo, con un largo periodo sin precipitaciones en el país. Siria pertenece a una zona del mundo conocida como el creciente fértil, donde comenzó la agricultura hace más de 10.000 años. Una región del planeta que por causas naturales ya está sujeta a periodos de sequía. En Siria, como en California o las Azores, existe un anticiclón semipermanente que dificulta el paso normal de las bajas presiones. Durante los meses invernáis, de principios de ano, suelen llegar borrascas por la zona do Mediterráneo Oriental que achegan humidade e que producen precipitaciones. Pero esto no es siempre así, es veces pues hay altas presiones que impiden que esas borrascas lleguen, circulan más al norte, por lo tanto, bueno, pues tenemos anos que son muy secos y a veces estos anos secos xúntanse y bueno, pues podemos tener periodos de 2, 3 y hasta 4 anos nos que chove bastante menos do normal. Pero Siria ha sufrido entre 2007 y 2010 una de las sequías más intensas de su historia. Y a diferencia de las anteriores, esa ausencia de humedad no se puede explicar con la variabilidad natural. Tenemos, bueno, registros estadísticos que nos permiten decir esto y, por lo tanto, podemos asociar esta seca ao cambio climático de orixe antropoxénico.
Todo isto está basado nun estudio moi reciente publicado nos Proceedings of the National Academy of Science, unha revista realmente moi prestixiosa que ten un alto índice de impacto. La publicación científica señala que durante esos tres años el anticiclón, alimentándose de aire cálido, estuvo mucho más reforzado de lo habitual, bloqueando las borrascas que circulaban más hacia el norte e impidiendo, por tanto, las precipitaciones. Y puede impedir efectivamente que a humidade do Mediterráneo Oriental se achegue a zonas como Siria. Ante esta anomalía climática, cualquier región sufriría un importante estrés hídrico. Pero en el caso de Siria, esta situación se agravó por su vulnerabilidad, ya que el país ha incrementado notablemente la superficie dedicada al regadío. Normalmente cando ten un cultivo nunha zona, suele estar adaptado a él e normalmente xa coas chuvias que chegan dende o océo suele ser xa suficiente para soster eses cultivos. Cando non é así, pois temos que adoptar técnicas como coller auga subterránea para irrigar. Aquí o gran problema é que, ao parecer, a superficie a irrigar era demasiado grande, as augas subterráneas pois se foron vaciando prácticamente os depósitos e cando chegou a gran sequía, pois non había ese suministro extra que si puderon ter en épocas anteriores. Por eso, cuando llegó la sequía, los agricultores se arruinaron y se vieron obligados a emigrar a las ciudades. As cidades de Siria pois sufriron un impacto fortísimo, a poboación aumentou prácticamente nun 50%, e bueno, pois todo eso aumenta tamén a vulnerabilidade social, por decirlo así, aumentan pois normalmente son sempre cidades de aluvión, barrios que non teñen servicios, e bueno, todo eso provoca que haxa un certo malestar e que calquera chispa pois poida provocar disturbios e problemas moito, moito maiores. Lo que está ocurriendo en Siria pode ser en realidad la primeira guerra climática del siglo XXI. Mientras las riadas dejan escenas catastróficas en la parte más oriental de Andalucía, con hasta una persona fallecida en el día de hoy en Granada arrastrada por el agua, Galicia disfruta de un panorama anticiclónico con el sol brillando a lo largo de todo este fin de semana y también en el arranque de semana. En este lunes veremos si se mantiene la situación de cara a las próximas horas. Este martes se va a debilitar la influencia anticiclónica sobre Galicia, que va a quedar en una zona de vientos muy débiles. De esta forma, los cielos presentarán intervalos de nubes de tipo alto que van a afectar a la mitad oeste por la mañana, siendo ya generalizadas por la tarde. A partir de mediodía irán entrando nieblas costeras por las Rías Baixas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos, mientras que las máximas van a descender, excepto en el norte de Lugo, donde van a ascender. Los vientos soplarán de dirección variable, manteniéndose algunos intervalos moderados en la costa norte. El miércoles Galicia estará en una área intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un sistema frontal que va a llegar a la costa atlántica muy debilitado por la tarde. Esto va a propiciar un aumento de las nubes desde el oeste a medida que vaya avanzando la jornada, y por la tarde dejarán cielos nubosos y algunas lluvias débiles en el oeste de la provincia de A Coruña. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, algo más acusado en las Rías Baixas. Los vientos soplarán variables de componente sur en la costa atlántica. Y el jueves los centros de altas y de bajas presiones seguirán muy lejos de Galicia hacia el norte, dejándonos una situación de pantano barométrico. Tendremos los cielos parcialmente nubosos con nieblas por la mañana y alguna lluvia débil e intermitente en el oeste de A Coruña. Las temperaturas mínimas ascenderán entre ligera y moderadamente con respecto a la jornada anterior, pero las máximas se mantendrán sin cambios significativos. Los vientos estarán prácticamente en calma durante toda la jornada.
Tiempo, como siempre, para comprobar el estado de la mar que espera este martes. En las Rías Baixas soplará viento variable por la mañana y del oeste por la tarde, con fuerza de 1 a 3, marejadilla y visibilidad de regular a mala, y mar de fondo de noroeste con olas de 1 metro. En la Costa de la Morte, viento variable por la mañana y del suroeste por la tarde, con fuerza de 2 a 3, marejadilla y visibilidad de buena regular, y mar de fondo de noroeste con olas de 1 metro. En la zona de Artabaribares, viento variable por la mañana y del suroeste por la tarde, con fuerza de 1 a 3, marejadilla y visibilidad de buena regular, y mar de fondo de noroeste con olas también de 1 metro. Y por último, en la costa cantábrica, viento del este con fuerza de 2 hasta 5, marejadilla fuerte marejada y buena visibilidad, y mar de fondo de norte con olas de 1 metro. Y 35 minutos, nuestra cita diaria con el plató de Vía V para adelantar los contenidos de esta noche especial, mesa dedicada al sector lácteo y a los problemas que está viviendo ahora mismo. Fernanda, buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas noches. El pasado jueves nos íbamos hasta Vigo para contar con detalles a manifestación por la sanidad pública. Hoy nos vamos a quedar en diferentes puntos de Galicia, efectivamente, como dices, gran movilización del sector lácteo por una situación que consideran es de las peores que llevan viviendo en las últimas décadas, y mira que han pasado cosas en el sector lácteo de Galicia. Así que hablaremos con los diferentes protagonistas, trataremos de explicar exactamente qué es lo que está sucediendo y trataremos de buscar soluciones también, si es que estas existen. Así que esta noche otra vez aquí en Vía V, el sector lácteo a debate. Así que señores, a unión, falla, fuerza. ¡Pume negro! ¡Galicia tomada! Y nosotros, a la vuelta de publicidad, hablamos de cosechas, de una aplicación tecnológica pensada para ayudar a los viticultores para que su vino sea de la mejor calidad posible, con un grupo de ingenieros de telecomunicaciones de Vigo que ha fundado la empresa Monet. No se lo pierdan, hasta ahora.